Son las imágenes que hasta antes de partir se registraban en el aeropuerto de Varsovia, capital de Polonia. Son estudiantes, compatriotas ecuatorianos que uno con violín y el otro con el piano interpretan la canción del Chugya quiteño mientras esperan su vuelo de regreso a Ecuador. Poco después de este motivo escena, el avión llegó y despegó desde el aeropuerto de Varsovia, en Polonia. Desde aquí salieron decenas de compatriotas que hicieron escala en Madrid, España, donde se completaron los 248 estudiantes. Queremos informar que el vuelo que despegó desde Varsovia con escala en Madrid para llegar a la ciudad de Quito salió con 248 pasajeros. Tuvimos que tomar esta dura decisión en este cuarto de guerra debido a un cambio operacional, puesto que decidimos evacuar primero esta mañana los ciudadanos que estaban en Eslovaquia y en Hungría. Según el canciller, para este viernes saldrá un nuevo avión humanitario con 350 cupos para traer a los compatriotas restantes. Al momento, las personas que se quedaron de este vuelo están siendo trasladadas para que tengan alojamiento en Varsovia. El día de mañana saldrá un nuevo avión humanitario con 350 cupos, donde alcanzarán todos para tener así el día sábado más de 500 ecuatorianos evacuados de la guerra. Y se prevé enviar otro vuelo para que traiga las mascotas restantes, pues en total son 86, donde hay desde perritos y gatitos hasta un hurón y un conejo. La Cancillería ecuatoriana gestiona la repatriación de los 812 compatriotas que residían en Ucrania y que deben abandonar ese país. Hasta la fecha de ahí, han salido un total de 708 ecuatorianos, informó Ismenia Solórzano.